Hola, ¿qué tal? Muy buena tarde a todos y a todas. Bienvenidos al Museo de Pontevedra. Hay gente tremendamente importante, gente muy vinculada con estudio de arte, de patrimonio cultural, pero esto no es un acto académico, o mejor dicho, es un acto académico, pero es mucho más. Es un acto personal, emotivo y de recuerdo. Hay poco menos de un año despedíamos con incredulidad a profesora Ana Goidiz, catedrática de Historia de Arte, docente de la Universidad de Santiago de Compostela, nos campus de Santiago y de Lugo, vicedecana de Humanidades no campus de Lugo, miembro de la Real Academia Galega de Belas Artes y, además, una eminencia no ámbito profesional, una compañera y mentora muy apreciada por su dimensión humana. Más allá de impronta que permanece y permanecerá en la historia de arte, a profesora Ana Goi e Ose, una figura fundamental en los estudios alrededor de la gestión y la protección y conservación del patrimonio cultural, terreo no que trabajó intensamente y estoy seguro lle deu muchísimas, muy grandes satisfacciones. Ose, reunímonos aquí en el Museo de Pontevedra para reivindicar o importante legado que nos deixou. Farémolo nun homenaxe na que revisaremos a súa trayectoria académica e investigadora, base de moitos dos nosos traballos alrededor das coleccións do noso museo. E farémolo coa axuda de algúns dos seus colegas, amigos, discípulos e en presenza da súa familia, pilar fundamental para o desenvolvemento dunha obra como a de Ana Goi. Para o museo é unha honra recibirvos e que estedes hoxe aquí con nós neste encontro dirixido con Diana Duo, unha das nosos técnicos do equipo de educación e unha gran investigadora e discípula de Ana Goi, que a acompañou no proceso de investigación da súa tese doutoral. Ela será precisamente a que abra o seminario facendo unha sentida semblanza da homenaxeada. Reitero o meu agradecemento a todos vós e aos participantes pola vosa desinteresada colaboración e a todos os que estades aquí con nós por compartir este espazo de afecto e de lembranza de quen foi e será unha referencia no noso ámbito de estudo e traballo. Estou completamente convencido de que será lembrada no tempo e celebrada pola inmensidade do seu legado. O sea que moitas grazas e grazas por estar con nós. Boa tarde, benvidos a todos ao Museo de Pontevedra, encantada de saudarlles a todos. Este seminario, seminario de estudos e reflexión sobre patrimonio cultural, bueno, supón un recoñecimento á trayectoria académica profesional de Ana Goidí, da doutora Ana Goidí, pero sobre todo constitúe unha homenaxe á persoa, unha homenaxe a unha persoa extraordinaria que deixou unha pegada imborrable en cada un de nós. Ben, pois antes de nada, bueno, que este seminario pois, tivo lugar durante un longo proceso de traballo durante varios meses no Museo de Pontevedra. Entón, en primeiro lugar, gustaríame agradecer a Garledo, coordinadora tamén deste seminario, por suposto ao director José Manuel Rey, o apoio aos demais compañeros do Museo de Pontevedra, que grazas ao seu traballo pois, puideron facer posible que este seminario sea unha realidade. Ademais, naturalmente, a familia de Ana Goidiz, moitísimas grazas por estar con nosos, José Ramón, Ana, Marta, moitas grazas, especialmente, por suposto, aos ponentes. Aos ponentes quero especialmente agradecerlles, bueno, pues, toda a súa xenerosidade, o apoio, o afecto transmitido durante todo este tempo. Sen eles, pois, pues, sería verdadeiramente imposible facer realidade este seminario, ¿no?
Ben, pois, agradecer en xeral pois, a todos, ¿no? Compañeiros, amigos, alumnos de ANA e resto de asistentes, ¿no? A este seminario. Ben, pois, quería facer así como unha semblanza de ANA, algo, por suposto, moi difícil. Espero non estenderme demasiado. Ademais, como temos pouco tempo, había pensado que, bueno, pensei que a mellor forma sería un pouco como facer primeiro, primeiramente, pois como falar un pouco da súa trayectoria académica profesional e posteriormente a nivel máis desde unha perspectiva ou plano máis persoal, non? Ben, pois Ana Eulalia Goidiz foi catedrática de Historia da Arte da Universidade de Santiago de Compostela, a primeira muller catedrática de Historia da Arte do Campus de Lugo, ademais académica de número da Real Academia Galega de Belas Artes e membro do ICOMOS desde o ano 2010. Ela foi docente, e como docente primeiramente comezou exercendo na Escola Superior de Conservación e Restauración de Bens Culturais de Galicia e posteriormente xa na Facultad de Xeografía e Historia de Santiago de Compostela e na Facultad de Humanidades de Lugo, ¿no? A partir deste momento compaxinou sempre o exercicio da docencia e da investigación. De feito, a investigación para ela foi sempre unha verdadeira paixón e sempre mantivo, digamos, a docencia e a investigación como as dúas vocacións ao longo da súa trayectoria, ¿no? Como investigadora foi membro do Centro de Estudos de Historia da Cidade, centro propio da Universidade de Santiago de Compostela con sede na Facultade de Humanidades de Lugo, que, bueno, este centro de investigación foi fundado polo profesor Rodríguez Colmenero e posteriormente ela pasou a dirixir. E tamén foi membro do grupo de investigación Jacobus da Universidade de Santiago de Compostela, ¿no? Ben, entre as súas principais liñas de investigación pois hai que destacar arquitectura do Renacemento do Barroco en Galicia, que ámbito no que se circunscribe a súa tese doutoral, que foi dirixida pola doutora María Dolores Vila Jato e defendida na Facultad de Xeografía e Historia da Universidade de Santiago de Compostela no ano 1994. Pois, ademais da arquitectura do Renacemento do Barroco en Galicia, pois outras liñas de investigación, pois a relación da arquitectura moderna en Galicia con, por exemplo, con Portugal e Iberoamérica especialmente, o arte monástico, tamén pois diversos, bueno, sobre todo o patrimonio cultural, ¿no? Estudios sobre patrimonio cultural galego e patrimonio cultural da humanidade, ¿no? Pois dentro deste ámbito de investigación, ademais, pois hai que destacar que desenvolveu moitos numerosos participou en numerosos congresos e, ademais, completou a súa formación investigadora con estancias de investigación en outros países como México, Portugal e Italia. Dirixiu, coordinou, participou distintos proxectos, moitos proxectos de investigación, por exemplo, a Muralla Digital ou a aplicación das TIC ao patrimonio cultural. Hai que destacar tamén que foi membro do ICOMOS desde o ano 2010. Para esta entidade traballou ademais moi intensamente no ámbito do patrimonio cultural. A súa preocupación e interés polo patrimonio cultural pois, que mantivo durante o longo da súa trayectoria pois, materializouse en distintas intervencións tan importantes, por exemplo, como a coordinación do expediente para que a Torre de Hércules fose declarada Patrimonio Mundial. De feito, foi declarada Patrimonio da Humanidade pola UNESCO no ano 2009, ¿no? Precisamente, este tema enlaza con a intervención do doutor Carlos Andrés González Paz, que posteriormente falará, entre outros bens de singular extraordinario valor, como a Torre de Hércules. Ademais, pois hai que destacar a implicación, por exemplo, na valoración patrimonial do cuartel de San Fernando de Lugo, o cuartel dos inválidos inhábiles de San Fernando de Lugo, un ben tamén patrimonial moi singular, do que falará posteriormente María Jesús Regueiro Borgo, ¿no? Discípula dela. E, ademais, hai que destacar, naturalmente, o seu traballo ao longo de anos no proceso da candidatura da Ribeira Sacra, tema que enlaza con a intervención do doutor Mario Crescente Maseda, ¿no? Posteriormente.
que además traballo pues directamente formando parte do equipo responsable, ¿no?, da candidatura da Ribeira Sacra. Ben, pues por último destacar no ámbito da súa trayectoria profesional, pues destacar que foi vicedecana da Facultad de Humanidades de Lugo en dúas ocasións, ademais, por exemplo, pois formou parte do equipo do comité científico do boletín do Museo Provincial de Lugo, etcétera, 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 ¿no? Porque resumir toda esa trayectoria pois é verdaderamente complicado. Bueno, pues a nivel personal, como decía antes, este no sé cómo voy de tiempo porque como decía antes, esta intervención, o sea, este seminario es fundamentalmente una homenaje a nivel personal, ¿no? Es, o reconocimiento personal pues a una persona extraordinaria, verdaderamente extraordinaria, que para mí, por supuesto, un referente, siempre fue un referente y seguirá siendo siempre un referente importante. Una persona, pues eso, muy vital. Creo que todos los que la conocimos, pues coincidimos en este sentido, ¿no? Que fue una persona muy positiva, vital, generosa, muy trabajadora, tremendamente trabajadora, hasta lo exhaustivo, ¿no? Y qué voy a decir, pues que abotamos de menos, vamos, que de eso una pegada imborrable en todos. Nada, sin más, pues voy a pasar a presentar a los ponentes de la primera parte. Como saben, este seminario un poco pues buscaba un poco las líneas de investigación principales de Ana. O ámbito do patrimonio cultural foi moi importante dentro da súa trayectoria e pareceunos así pois como máis oportuno, ¿no? Entón, pois a primeira parte que fala da relación do patrimonio cultural con determinados conceptos como a memoria e identidade, ¿no? Pois teremos a catro grandes, grandísimos ponentes, que son o profesor José Manuel García Iglesias, o profesor Juan Manuel Monterroso Montero, catedráticos de Historia de Arte da Universidade de Compostela, dúas eminencias. Un verdadeiro honor tenerles hoxe con nós en este seminario. Marcos Gerardo Calles Lombao, discípulo de Ana, director do Museo Diocesano Catedralicio de Lugo, unha persoa extraordinaria además. Doutor en Historia, Xeografía e Historia de Arte. E por último, a José Antonio Ferreiro Varela, delegado episcopal da diócese de Lugo, que actualmente está facendo o doutorado, ¿no? Doutoramento. Sin máis, pois esta primeira parte está así, despois nada, pois temos unha pequena pausa, esa. Continuarei presentando os seguintes. Sin máis, pois dou paso aos ponentes primeiro. Resulta que ya hace 50 años yo andaba por este museo, en outras partes, al lado de don José Filgueira Valverde, cuando estaba acabando la carrera para iniciar mis estudios en Historia del Arte. Y aquí di una de mis primeras conferencias en 1 de junio del año 1980. Desde aquella, pues vine muchas veces invitado por Filgueira y después por Valle. Y estamos aquí una vez más por algo que es muy emotivo para mí, por estar con la familia de Ana, por estar con todos ustedes, en donde hay tantos y tantos alumnos que he tenido a lo largo de mi vida, ¿no? Uno de ellos fue Ana, por supuesto. La recuerdo muy bien como alumna, ¿no? Era una mujer muy intrépida, con muchas ganas de hacer y de saber. Son de esas alumnas que no pasan desapercibidas, ¿no? Y después, pues, la vi crecer en la universidad a lo largo del tiempo, ¿no? Primero, pues, haciendo su doctorado, después haciendo su titularidad, más tarde haciendo la cátedra, y siempre con una sonrisa en los labios, algo que la definía muy bien, ¿no? Dentro de lo que es este recuerdo compartido con otros compañeros, yo voy a hablarles muy rápidamente de este tema, ¿no? Del patrimonio con memoria y sabor de identidad, utilizando las palabras del apartado en el que inscribí pues esta charla, ¿no? Y hablo ahí del oro, la plata, el bronce, el hierro, el aluminio, la madera, la piedra, en un lugar concreto.
en un lugar que tiene memoria y en donde se aplica la identidad. Estas son las claves de lo que aquí, en definitiva, tratamos, ¿no? Nos vamos a Sanxenxo. Sanxenxo hoy es así. Y ahí en ese redondel amarillo, pues está la iglesia de Sanxenxo, colapsada, colmatada, en un espacio colmatado a nivel urbanístico, aunque sí relativamente cerca del mar, con un espacio ahí que sobresale entre dos playas, que es un parque hoy en día, el parque, la plaza, le llaman de la Constitución. Le digo esto porque, si les parece, en esto de la memoria nos vamos a 1950, y esto era Sanxenxo en 1950. Fíjese qué lejos estaba el pueblo y dónde estaba la iglesia. Cuando se estaba haciendo esa iglesia, cuando se empezó a hablar de esta iglesia, la gente la veía demasiado lejos. Quedaba muy lejos de lo que era Sanxenxo. No vamos a pararnos demasiado en esta fotografía porque daría mucho que hablar, pero decir que ese lugar ahí redondeado donde está hoy la iglesia, en esa pendiente, pues miraba al mar, evidentemente, y con esa idea, con esa pretensión, nació el templo. Un templo que se desarrolla entre 1965, primeros proyectos, 1975, momento en el que se empiezan a hacer allí misas, se empiezan a hacer allí actos, ¿no? Y se hace, no tengo tiempo, insisto, de hablar de esto ahora, como una especie de faro que mira al mar, como una especie de ermita mirando a la ría, semejante a la de la ría, de la guía, en la ría de Vigo. Esa es la idea. Lo que pasa es que después el urbanismo no lo permitió, y ese espacio que busca el cielo en ese desarrollo a base de hexágonos que se van superponiendo en altura, pues termina en ese enorme lucernario. Ese es el espacio, tal como hoy lo podemos observar. Ven ustedes ahí el Vía Crucis, del que después hablaremos en todo ese entorno, y tenemos que trasvasar esas puertas. Y ahí nos encontramos con el primer material, nos encontramos con una aleación de aluminio, en una identidad nueva que nos habla de un arte renovado después de lo que es el Concilio Vaticano II, en donde se buscan otras formas, otros elementos de expresión. Y es un artista que se mueve en ese ambiente de la renovación, como es José Luis Sánchez, el que en este momento es un artista madrileño, lleva a cabo todo este trabajo, con un sentido abstracto, claro, en su quehacer, ¿no? Y él también se le adjudican otros dos trabajos, seguimos con el mismo material. En el caso inferior, el sagrario, lo primero que hay que hacer es un calvario y un sagrario a la hora de iniciar lo que es el programa iconográfico de un templo, y las dos cosas se le encargan a él. Y una la hace con un vaciado de hormigón, disimulado por todas esas formas broncíneas y esos brillos que le dan ese aspecto un tanto antiguo y medievalizante a ese grupo del Calvario, ¿no? En tanto que abajo, ese sagrario que estaba dispuesto en una parte central bajo el Calvario, en lo que era el altar mayor, pues estuvo allí muy poco tiempo, porque después sería desplazado por otro y sería recompuesto, y es cuando se le da ese color plateado al alfa y al omega, que no estaban en la idea primera de utilizar el aluminio. Y ahí, a un lado de la capilla mayor, pues se coloca a San Ginés, también en aluminio. Las cosas están como están. Hemos visto los puertos, estamos viendo esto al lado del altar mayor, pero realmente la idea, que no se llegó a cabo, no se llegó a desarrollar, era esta. Era colocar a San Ginés como una especie de parteluz a la entrada del templo. No se hizo porque el cura tuvo miedo a que aquello fuese de alguna manera pues estropeado cualquiera noche de fiesta, y entonces el santo se introdujo, el titular se introdujo en el templo, y no llegó a estar así, aun cuando ahora estamos pensando, se está pensando en que se asuma, digamos, que este riesgo y se ponga en este lugar, porque el conjunto es ciertamente hermoso. El aluminio, el oro tiene este elemento, este cáliz de Manuel Dávila como referente en el caso de Sanxenxo. Fue realizado con el oro dado por las mujeres, lo dice la parte posterior, inferior del cáliz. Donaciones de mujeres de Sanxenxo. Solamente había una condición, que no se podía entregar anillos de mujeres que estuviesen casadas. Viudas sí, pero casadas no.
y ese hermosísimo cáliz realizado en Santiago por un taller que ya no existe, tiene en su base otro elemento más. Tiene esos camafeos hermosísimos que no están sobre concha de coral, sino que están hechos sobre concha natural, y colocando en uno de ellos la lanza de Longinos, que, como ustedes saben, ese tipo de elemento heráldico a nivel de lanzada es también el escudo de Sanxenxo. Con lo cual, digamos que se conjugan dos cosas en este caso, lo que es Sanxenxo como lugar y lo que es un elemento que tiene que ver con el culto eucarístico. Otro elemento, vamos muy rápido, es el hierro que es tan habitual en nuestras iglesias, sobre todo en rejas y púlpitos. En el caso de Sanxenxo tiene un cariz especial. Es una pieza regalada por el herrero que hizo las lámparas y demás, y quiso dejar un recuerdo dentro de la iglesia, y en un rincón prácticamente desapercibido está este crucificado, que es el elemento, el crucifijo más reiterado en todo este conjunto. Si van ustedes a Sanxenxo se encontrarán con esta imagen en un lateral, hablo de la de madera. El bronce está en el despacho rectoral y lo primero es una maqueta en yeso. El elemento final es la madera, un elemento que es muy característico, muy identitario, podríamos decir, de lo que es la escultura de Galicia. Y en esta imagen que están ustedes viendo ahí de Castorlata, estamos encontrando sin duda ninguna, pues quizás la mejor asunción del arte de los últimos 50 años en el arte gallego. Evidentemente, en parte es así porque bebe en otras fuentes, incluso barrocas, de nuestros grandes retablos del siglo XVIII. También tiene que ver con ese mundo de la madera, esta pieza que hace Delgado Gambino, un escultor discípulo de Castorlata, siguiendo modelos que aparentemente parten de Gregorio Fernández, pero va más allá. En este trabajo tuve la posibilidad de ir hablando con los artistas y Delgado Gambino me contaba cómo el sacerdote tenía especial interés en que viese lo que era el Cristo que estaba en el Valle de los Caídos, y como elemento de referencia la pieza de Ábalos para realizar esta pieza que está aquí viéndose, ¿no? Aquí tienen esa pieza en la capilla del Santo Cristo, y una de las joyas que tiene esta iglesia de Sanxenxo, y vamos ya con el bronce en este recorrido rápido, son las obras Las 14 estaciones de Aurora Cañero, que están en la iglesia de Sanxenxo. Si yo tuviera que destacar en los últimos 30, 40 años, tres grandes viacrucis en el arte de Galicia, escogería sin duda este, escogería el de los capuchinos de Vigo, de Oteiza, magnífico, y el que Suso León hizo para el Carmen de arriba, en Santiago de Compostela. Tres piezas llenas de creatividad en estas piezas de bronce, en donde contamos en el archivo de parroquial de Sanxenxo con los dibujos preparatorios. Es enormemente interesante ver como hay una evolución entre lo que es el mundo del papel, la idea original, y cómo se resuelve la obra en un trabajo posterior. Si se ve la imagen, digamos que de una forma rápida, somera, parece muy plana, pero si uno se acerca y la ve por los laterales, hay toda una especie de telón de fondo en esa plancha final y todo un mundo en bronce, digamos que de bulto redondo en la parte exterior. Y en bronce trabaja Castorlata, el gran Castorlata, en lo que es el Padre Eterno con el Espíritu Santo sobre lo que es ese crucificado del que antes hablábamos. Y también Castorlata es el autor de esta otra pieza que es el Sagrario, el nuevo Sagrario que sustituye al anterior, que es esta pieza magnífica en bronce realizada ya en el taller a nivel de fundición de Suso León. Suso León también por estos años va a ser quien realice todo lo que es el baptisterio. El baptisterio que está lleno de identidad y de memoria. Lo digo porque, por ejemplo, esa pila bautismal no está hecha con una piedra cualquiera, está hecha con piedra de Campolameiro. Y está hecha con piedra de Campolameiro porque el sacerdote de aquel momento, Ramón Somoza, era de Campolameiro y se quería enterrar al lado de esta, uniendo muerte y bautismo, al lado de esta pila bautismal que aquí se ve en esa especie de piscina, la piscina paleocristiana, esa parte inferior, y con todas esas flores de loto que Alejandro Barral, como mentor de este proyecto, plantea para lo que es la tapa
esta pila bautismal. Sin duda, yo me he encontrado en Sanxenxo con el más bello interior de un sagrario que nunca haya visto. Es una idea de Castorlata llevada a cabo por Fernando Mayer, el gran orfebre y el gran platero de los últimos tiempos, quien hizo, por ejemplo, la esclavina actual del apóstol Santiago, y en donde se plantea esta idea del Espíritu Santo arriba, el ojo del Padre, ese topacio irradiante en el fondo, orantes, San José y la Virgen, y naturalmente la tercera persona de la Trinidad en el copón, que estaría guardado, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no acaba ahí la historia. Si uno ve la parte posterior de lo que es la tapa, de lo que es la puerta del sagrario, se encuentra con un crucificado en donde Cristo se está, digamos que, desmenuzando, deshaciendo, en lo que es la idea de la transustanciación. Ya no hay una corporeidad absoluta en la figura de Cristo, sino que se está desvaneciendo en una figura que se está convirtiendo, en definitiva, en Eucaristía. Una idea maravillosa. Y ya, digamos que por último, la idea de la piedra. La piedra y el granito, evidentemente, es nuestro signo en escultura identitario por naturaleza. Ahí don Ramón, en la base, quiso meter no sé qué. Guardó ahí unos papeles, no sabemos qué. La idea me la dio José Castelo, el cantero que trabajó con Castor en esta obra. Dijo, es que yo le conté a don Ramón que restaurando en Lestedo un cruceiro, me encontré allí con unas monedas y a él le pareció una buena idea y voy a hacer algo semejante. Por eso aparece ahí, enterrando no sé qué en ese lugar. Y se monta en el año 97 ese cruceiro, en donde no tengo tiempo a explicarlo, pero todo casa, diríamos que todo casa. El templo tiene una planta hexagonal, lo que es el fuste del cruceiro tiene una forma hexagonal. Todo anda girando a todo ese número que tiene que ver con la divinidad y con este, digamos que, acabado final que Castorlata le otorga a esta maravillosa pieza. Aquí lo ven en el taller. Castelo, cuando le hablé del tema, me cedió las fotos que él tenía todavía guardadas en el taller de cantería y ahí está como se encuentra actualmente. Todo esto no tengo más tiempo para explicárselo. Si lo quieren ver por lo menudo, el día 22 de este mes saldrá a la luz este libro que se llama La nueva iglesia parroquial de San Ginés de Padriñán, Sanxenxo, historia y ser de un sueño hecho realidad. El sueño es el de don Ramón Somoza y la realidad es este templo en donde hay memoria y donde hay identidad. Lo dejamos así. Muchas gracias. Muy buenas tardes. A ver si me quito el reloj y así no me voy de la hora. Muy buenas tardes. En primer lugar, agradecerle a Diana, a Gar, a José Manuel, al Museo de Pontevedra en general, la posibilidad de estar aquí compartiendo esta tarde con todos vosotros y participar en este homenaje a Ana. Por otro lado, es una oportunidad también de volver a encontrarnos con la familia y volver a recordar cosas que pasaron a lo largo de estos años. Por lo tanto, básicamente, felicitaros por la iniciativa, que ha sido muy, muy buena y que realmente vale la pena. Cuando Diana me proponía la charla, me dijo que fuera de patrimonio cultural, y en este caso a mí se me ocurrió ir hacia un tema más teórico que de carácter artístico, pero como ven, incluso en los títulos, incluso en la temática, hay mucha coincidencia, ¿no? Vamos a hablar de la Carta de Cracovia, vamos a hablar de las realidades entrelazadas dentro de esa carta. Realmente la Carta de Cracovia es un documento que hasta cierto punto ha pasado desapercibido, es un documento cuyo origen se encuentra en el año 2000, en una reunión patrocinada por la UNESCO. Queda un poco escondido porque después lo que va a tener más repercusión es justamente la Carta de Faro de 2005. Pero en el fondo, en la Carta de Cracovia hay un cambio de mentalidad radical sobre lo que es el patrimonio.
se dedica o se refiere evidentemente a conservación y restauración de patrimonio construido, pero viene a ser en la práctica la reflexión que pone punto final a todo el proceso que se había iniciado en la Carta de 1964 de Atenas. Es, sin embargo, mucho más simbólica. Es muy simbólica porque en ella se asientan muchos de los principios del patrimonio actual y de lo que hoy creemos que debe ser el patrimonio actual. Por un lado, aparece una referencia muy clara a la memoria, a lo que la memoria significa, aunque ya estuviera presente en esa reflexión con muchas implicaciones. Tiene también una clarísima referencia a la historia, ya desde su propio origen y desde su propio nacimiento, y evidentemente tiene mucho que ver con la identidad como concepto vinculado al patrimonio cultural. Si nos fijamos en el texto del preámbulo, nos da ya una pista muy clara. No voy a leer los textos para no detenerme mucho, pero sí voy a explicarlos. La Carta de Cracovia nace en un contexto muy concreto, que es el año 2000, y es como producto, primero, de una reunión en Polonia, pero segundo, como un reflejo de una vuelta de la reflexión del patrimonio a Europa, una vez que habíamos pasado por un montón de sedes que iban desde Nara, pasando por Nairobi, Quito, etc. Pero la razón por la que eso ocurre es justamente porque en esos años finales del siglo XX Europa recibe algo que hoy estamos también viviendo, que es un conflicto bélico. El primer conflicto bélico que se producía en tierras europeas después de la Segunda Guerra Mundial, el primer conflicto bélico donde el problema no era un problema exactamente de fronteras, sino que era un problema de identidades, un problema de carácter religioso. Era el conflicto de los Balcanes. No era muy diferente realmente a lo que hoy en día está ocurriendo. Si leemos con detenimiento el preámbulo, nos damos cuenta perfectamente de que esa es la idea que de algún modo estaba latiendo dentro de la Carta de Cracovia. Recuperar la idea del patrimonio cultural dentro del espíritu europeo, por un lado, recuperar esa idea para convertir el patrimonio en un factor de homogeneidad, de unión, dentro de lo que serían las diferencias identitarias que se podrían producir. De ahí, en el fondo, de la Carta de Cracovia, van a hacer justamente el convenio marco del Consejo de Europa sobre el valor del patrimonio cultural para la sociedad, que es lo que tradicionalmente conocemos como la Carta de Faro de 2005. Pero, claro, si empezamos a hablar de memoria, si empezamos a hablar de historia, realmente deberíamos poner las bases sobre lo que significa cada cosa. Quizás la primera que deberíamos tener claro es la del recuerdo. El recuerdo está íntimamente ligado a la memoria y ligado a las personas que conviven directamente con el patrimonio. Pensemos que la Carta de Cracovia va a poner siempre la incidencia sobre la comunidad y la capacidad de la comunidad a la hora de poder decidir cuál es el patrimonio, cuál es su patrimonio y cuáles son los valores que residen en esos objetos que ellos consideran patrimonio. Claro, la diferencia es muy clara. El recuerdo es algo construido, pero construido de primera intención de una forma individual. El recuerdo evidentemente es subjetivo. Los recuerdos de unos y de otros son totalmente diferentes, aunque hayamos vivido el mismo momento. El recuerdo, sin embargo, tiene una gran virtud. Tiene la virtud de que permite saltar la línea del tiempo. Podemos recordar algo que ha pasado, como hacía José Manuel ahora, hace 50 años, sin necesidad de transitar por los 50 años hasta llegar a ese momento. El recuerdo es algo muy inmediato. Por lo tanto, forma parte y debe ser contemplado como un factor determinante a la hora de determinar los valores del patrimonio. Del mismo modo está la memoria. Aquí la memoria se confunde normalmente con el recuerdo cuando es individual, pero pensemos que la memoria sí que ya es un constructo, ya es un elemento de construcción social y de construcción histórica, hecho por un grupo, hecho por una comunidad. Normalmente, cuando hablamos de memoria, hablamos de la memoria selectiva de un grupo en relación con otros grupos. En la memoria hay siempre omisiones, por eso tampoco podemos considerar que es objetiva, pero sí que es un proceso constructivo. No olvidemos que el patrimonio en sí mismo no deja de ser eso, un constructo social. Y al lado de eso nos encontramos con el otro elemento que siempre nos guía, que es la historia.
La historia, si la entendemos simplemente como una sucesión de datos o una sucesión de fechas, nos cuenta una cosa. Pero ya desde finales de los años 80, si retomamos las ideas de Pierre Millard, pero sobre todo si tomamos las de Pierre Nora de Lugares de la Memoria, la historia es justamente algo totalmente diferente. La historia deja de ser una historia global, holística, que lo abarca todo, ya no es una historia universal. Ya hemos asumido, desgraciadamente, que la historia no es objetiva. Cada uno lleva su mochila y en su mochila explica lo que entiende sobre el concepto de historia. Y, sobre todo, no es totalizadora. Eso sí, la historia nos da un punto común muy cómodo, que es la continuidad en el tiempo. La historia sí nos marca una secuencia de un principio y un final que muchas veces buscamos casi como teleológico. Pues bien, ese mismo planteamiento es el que encontramos en buena parte de los textos de la Carta de Cracovia. En uno de ellos se dice, estamos en el preámbulo, cada comunidad, teniendo en cuenta su memoria colectiva y consciente de su pasado, es responsable de la identificación, así como de la gestión de su patrimonio. Los elementos individuales de este patrimonio son portadores de muchos valores, los cuales pueden cambiar en el tiempo. Esta variabilidad de los valores específicos en los elementos define la particularidad de cada patrimonio. Bien, esta definición de patrimonio, en el fondo, aunque no nos esté dando el concepto de patrimonio, nos cambia radicalmente la visión. En primer lugar, porque el patrimonio se pasa a convertir en un elemento activo. El patrimonio ya no es algo que llega a la comunidad porque un agente exterior le dice que tiene que ser patrimonio. Llega a la comunidad porque la comunidad se reconoce en ese bien. Eso le exige al grupo, le exige a la comunidad, a esa comunidad que ha construido su memoria, que está construyendo su historia, justamente tener ese papel activo en ella. También nos lleva a otro elemento, que es un proceso electivo, algo que todavía hoy en día nos cuesta asumir. El patrimonio y definir lo que es patrimonio de aquí al futuro será un proceso de elección de las siguientes generaciones. Tendremos que asumir inmediatamente que puede haber cosas que por cambios profundos en la sociedad dejen de ser patrimonio. No porque dejen de tener valor en general, sino porque dejan de tener valor para la comunidad con la cual están interactuando. No estoy pensando, evidentemente, en valores patrimoniales de carácter universal, pero sí en valores patrimoniales de escala local, algo que muchas veces se nos olvida. Y de pronto, el patrimonio ya no se marca por elementos de ser viejo o bonito, de valores históricos o artísticos, sino de otro tipo de valores, los valores que la comunidad considera que deberían estar dentro de ellos, valores de identidad, valores de autenticidad. Claro, pero esto nos lleva a algo muy importante, que son los lugares. Es decir, el patrimonio no se puede desentender nunca de lo que es el lugar donde acontece, el lugar donde tiene, valga la redundancia, lugar. El artículo 5, que habla del patrimonio arqueológico, y eso lo explica muy bien, lo deja claramente explicado. Dice, cualquier intervención que afecta al patrimonio arqueológico debido a su vulnerabilidad debe estar estrictamente relacionada con su entorno, territorio y paisaje. Es decir, y marca perfectamente lugar, territorio y paisaje como categorías diferentes. De pronto, evidentemente, la Carta de Cracovia nos recuerda algo que es muy importante. El territorio no solo es el territorio físico, el lugar sí es el territorio físico. El territorio es un territorio cultural, es un territorio donde hay una relación entre el ser humano y el espacio físico, y se va transformando en él. Eso es lo que nos dice cuando se dice en el contexto, es el artículo 8, en el contexto la intervención consiste en considerar siempre a la ciudad en su conjunto morfológico, funcional y estructural como parte del territorio, del medio ambiente y del paisaje circundante. De pronto el territorio se convierte en algo habitado, en algo que se transforma. A eso normalmente le denominamos paisaje y concretamente paisaje cultural. De hecho, la Carta de Cracovia insinúa y plantea ya algo que tiene que ser patrimonio. El paisaje construido es en sí mismo también patrimonio. ¿Pero qué implica coger territorio, lugar y paisaje? Primero, igual que antes hablábamos de un papel activo, ahora tenemos que hablar de un papel dinámico. Es decir,
el territorio, el paisaje, es algo que cambia con la interacción de los seres humanos. Por lo tanto, el paisaje cultural va a estar sometido a profundos cambios. El patrimonio ya no es algo estático, ya es algo que tiene que ser asumido dentro de ese proceso de desarrollo. Por otro lado, tenemos que empezar a asumir otra cuestión muy importante. Puede haber más territorios culturales y más paisajes culturales que uno. Existe la alteralidad. Los territorios físicos están ocupados por diferentes comunidades. Puede ser una alteralidad en el tiempo, superpuesta en capas, pero puede ser una alteralidad en el mismo espacio y al mismo tiempo, cuando dos, tres comunidades ocupan diferentes o el mismo lugar. Pensemos en una ciudad como Bruselas, donde a raíz de los atentados que había habido nos dimos cuenta que había cuatro espacios o cuatro comunidades totalmente diferentes dentro del mismo elemento. Y, por supuesto, tendríamos que reconocer en el patrimonio y en el paisaje la condición de palimpsesto. Esa idea de que el paisaje está escrito, está sobrescrito, está borrado. Y muchas veces se lee mejor lo que está escrito en primer lugar que lo que está escrito en último lugar. Por lo tanto, ese carácter casi de manuscrito, de pergamino, también debe ser algo fundamental. Y todo eso tiene sentido si de pronto nos damos cuenta que hay dos elementos, que son identidad y patrimonio, evidentemente, y autenticidad. Me voy a quedar con los dos primeros, con el primero y el último. En identidad se comenta lo siguiente: se entiende como la referencia común de valores presentes generados en la esfera de una comunidad y los valores pasados identificados en la autenticidad del monumento. Esto, en el fondo, es convertir al objeto en un soporte de memoria, que es justamente lo que es el patrimonio. Pero es que, al mismo tiempo, implica definir la identidad como algo cambiante, con algo que cada generación va construyendo a partir de la herencia del anterior. Esto ya lo decía Raskin, pero lo decía de otro modo. Ahora asumimos justamente que esos objetos que son contenedores de memoria se apoyan en otro elemento, que es la autenticidad. La autenticidad se puede resumir de una forma muy sencilla. Es la capacidad que tiene una comunidad en reconocerse a través de sus objetos, en mantener esa continuidad. La autenticidad lo que nos da es permanencia, nos da continuidad a lo largo del espacio. Definir el patrimonio de esa forma es definir a los objetos que son patrimonios como soportes de la memoria y como contenedores de la memoria. Quedaría algo que no dice la Carta de Cracovia y que a mí me gustaría dejar simplemente como una propuesta sobre la que habrá que reflexionar mucho, y es si los bienes patrimoniales también tienen derecho al olvido. Al olvido no por la desmemoria, no nos equivoquemos, sino al olvido por el barbecho. La Carta de Cracovia sí advierte claramente de que el turismo es un riesgo, un altísimo riesgo para la conservación del patrimonio. Pero efectivamente, también dejar descansar los bienes va a acabar suponiendo dejar descansar a las comunidades. Con todo, me gustaría acabar con un poema de Luis Cernura y con sus últimas estrofas, donde habita el olvido en los vastos jardines sin aurora, donde habita el olvido. Hay que descubrir dónde puede habitar el olvido del patrimonio para darle continuidad a este bien que tenemos y a este recurso que poseemos actualmente. Muchas gracias. Bueno, lo primero de todo, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Quiero hacer una mención especial, por supuesto, al director, José Manuel, director del Museo de Pontevedra, a Diana por haberse acordado de mí y a Agar. Es para mí un tremendo honor estar aquí. En cualquier sitio que me llamen es un honor, pero si tiene que ver con Ana Goy, pues mucho más. Ana Goy fue mi directora de tesis, mi tutora, y además una persona que no olvidaré nunca, porque tenía un papel trascendental en mi vida como investigador. Lo decía hace casi un año, decía que el espacio que tenía ella nunca nadie lo ha rellenado aún, y bueno, era una persona muy especial. Hoy, cuando me preguntó Diana que viniera a hablar, decía, ¿de qué voy a hablar?
no porque no tuviera temas, porque hice la tesis doctoral con ella sobre la catedral en los siglos XVII y XVIII. También hice un artículo con ella, tuve la fortuna de hacer un artículo sobre Domingo de Andrade, pero luego lo pensé y dije, quiero hacer una comunicación por y para Ana Goidiz. Y verán que esta comunicación lo es. Tiene dos partes. Una primera, que habla sobre Fernando de Vellosillo, uno de sus obispos. Hay tres obispos que ella decía que eran sus obispos: Fernando de Vellosillo, Alonso López Barrio y uno del que hablarán después, Fray Francisco Izquierdo y Tavira. Y la segunda parte tiene que ver con la Torre de los Signos, donde pasó una cosa con Ana Goy que no olvidaré nunca, y fue el descubrir un documento que la primera persona que quise compartirlo fue con ella. No se podía hacer una foto, con lo cual lo pinté y dije, Ana, ¿tú crees que esto es inédito? Y aún a día de hoy no me olvidé de ese momento, pero lo que no me olvidaré nunca es que luego esto lo presenté en la Real Academia de Bellas Artes de La Coruña, donde ella era miembro y me presentó en público. Les puede parecer una tontería, pero de aquellas yo ni siquiera estaba trabajando, yo era un jugador de baloncesto, ni siquiera había estudiado en Galicia, y que una persona con ese nivel tan grande como el que tenía Ana Goy, que todos conocen, pues te presente en público, para mí fue algo inolvidable, y por eso quiero hacer esta presentación. Voy a empezar hablando de Fernando de Vellosillo, como les digo, uno de los obispos de Ana Goidiz, y aprovecho para citar algunas investigaciones de Ana. Por ejemplo, cuando ella defiende su tesis de catedrática, va a hablar de las fuentes, de esas fuentes de la época moderna, en concreto del siglo XVI, nombres como Gonzalo de la Bárcena, la fuente de San Pedro, la fuente de Apinguela. Fernando de Vellosillo es esa época. Fernando de Vellosillo nace en Ayllón en el año 1510, destaca en sitios como Sigüenza, Salamanca o Alcalá de Henares, obtiene la confianza del rey Felipe II, por lo cual va a ir al Concilio de Trento, y lo que supone eso después es esa implementación de esa política en Lugo. Va a estar en la tercera etapa, entre 1562 y 1563, y finalmente es designado por el rey para la diócesis de Lugo, y va a provocar un cambio radical. El anterior obispo, por ejemplo, Francisco Delgado, ni siquiera venía por la diócesis, pero él va a implementar todas las políticas de Trento. Va a estar desde 1567 a 1587. Fallece aquí, en Lugo, en Lugo, el 18 de febrero de 1587, y realmente hasta que Ana Goy me ayuda a hacer esta investigación fue el primer artículo que hice en mi vida. Este que ven aquí me lo dirigió Ana Goy. Van a ver la cantidad de documentos que me ayudó a meter en un solo artículo. No había nada publicado más que lo que había en los episcopologios, lo que había puesto Manuel Risco, o un pequeño libro de Pelayo Artigas y Corominas de apenas 7 páginas que intentamos completar. Ahí pueden ver una foto de Ayllón, localidad natal de Fernando de Vellosillo, el libro de Fernando de Vellosillo y también una foto de la catedral de Lugo. Aquí tienen dos bulas papales. La que tienen ustedes a su izquierda es el nombramiento de Fernando de Vellosillo en 1566 como obispo, y a la derecha tienen el nombramiento de Juan Ruiz de Villarán, su sucesor, donde en la parte de arriba pone per obitum, confirmándonos que Fernando de Vellosillo muere en la ciudad de Lugo. No sé si se puede ver, sí. Bien, el tema de la educación para Fernando de Vellosillo fue trascendental. Ahí tienen dos documentos. El que tienen a la derecha es la fundación de una escuela en 1569 para niños pobres. Veremos lo que va a suponer para Lugo este tema de Fernando de Vellosillo. Funda una escuela para niños pobres, pero quiero que se fijen a la izquierda porque es la fundación de un seminario. Como pueden ver arriba pone tridentino, según decía el Concilio de Trento, había que fundar seminarios en las diócesis, en este caso ponía incluso cerca de las catedrales, como así fue, y ahí pueden ver abajo la firma de F.E.P.S. Lucens, Fernando de Vellosillo. Hasta hace poco se creía que este seminario se había fundado en marzo de 1599, y así fue por otro de los obispos de Ana Goy, Lorenzo Asensio de Otaduy. Pero lo cierto es que se han localizado varias pruebas. Esta en concreto es no solo la primera hoja, sino las constituciones, y además se han localizado varios datos conforme algo había en la Plaza de las Cortinas de San Román. Otro dato muy importante es que funda el colegio de San Jerónimo en Alcalá de Henares. Ahí va a otorgar dos plazas para la diócesis de Lugo y dos plazas para su ciudad de Ayllón. Este colegio que estaba en Alcalá de Henares, para que se hagan una idea de lo que supuso, supuso que dos personas de la diócesis de Lugo compartieran estudios, por ejemplo, con Lope de Vega o con Calderón de la Barca. Por decir dos, para que se puedan imaginar la magnitud de lo que supone abrir una vía entre una diócesis que estaba en el oeste, en el extremo oeste de Galicia, y cómo Fernando de Vellosillo se preocupó por esto. Estuvo bastante tiempo activo este colegio de Lugo.
También fue una persona muy erudita. Escribió un libro que se llamó Advertencias Teológicas, se tituló Advertencias Teológicas Escolásticas, que tuvo diversas versiones, por ejemplo, la edición de 1535 en Alcalá de Henares, la de 1601 en Venecia o la de 1651 en París, entre otras obras. Pero si en algo destacó Fernando de Vallosillo fue en su implicación en mejorar las estructuras. Ahí tiene su ciudad Ayllón. Ese es el palacio del obispo de Vallosillo, que actualmente es una biblioteca, o a la derecha un escudo de una escuela, al igual que había hecho en Lugo, que había fundado en este caso en el año 1574. También da una donación para matrimonios, religiosas, maestros, o también para el propio cabildo de Ayllón. Pero nos vamos a centrar en Lugo, donde hace diversas cosas, como por ejemplo mejorar incluso las murallas, las calles, el acueducto. Este es un tema muy interesante con respecto a Nagoy, porque en su propuesta sobre las fuentes se dudaba si Fernando de Vallosillo había actuado sobre ese acueducto, y la realidad es que sí, porque lo ponía en las actas capitulares que no corría el agua. Esto es una aportación de Nagoy que la digo aquí. Otra cosa muy importante es que va a permutar el terreno para que se construya la primera casa consistorial. Ahí pueden ver el edificio, a la derecha el edificio que hace Lucas Ferro Caveiro, ya en el siglo XVIII, y las trazas del siglo XVI de Pedro de Artiaga. También va a tener un papel muy importante en la fortaleza del Campo Castillo. Hay un plano que hace Agustín Bahamón, de donde aparece cómo era ese castillo de Fernando de Vallosillo, que tuvo que restaurar, pero que no pagó él, porque como estaba tan mal, lo tuvieron que pagar a partes iguales los dos anteriores obispos, que eran los que les correspondía ese pago. Sin embargo, hoy vamos a hablar del gran estandarte de Fernando de Vallosillo, de la memoria de este obispo, y es la Torre de los Signos, la Torre de los Signos o la Torre de las Campanas. Ahí la pueden ver, esa es la plaza de Santa María, está dibujado en amarillo, es una torre imponente. La parte que va a financiar el obispo Vallosillo es la parte superior, donde ven por encima, bueno, por la zona del reloj para arriba. Ahí pueden ver a la derecha esa parte superior con esas campanas, ahí es donde están actualmente las campanas. Y me gustaría que se vayan fijando ya en esa cruz que está en el remate de la Torre de las Campanas, que se hace eso entre 1575 y 1583, y que tiene mucho que ver con Nagoy. Lo primero de todo, ¿qué tiene que ver con Nagoy? Nagoy es la que designa el nombre oficial que tiene el maestro que hace esta torre. En Gaspar de Arce el Viejo, hasta ese momento había una pequeña duda o una gran duda, porque aparecían dos veces la palabra Gaspar de Arce. Una, Gaspar de Arce, digamos, el Viejo, y otro, el que era más joven, que era sobrino suyo, que ella lo localizó como Gaspar de Arce Solórzano, que es, por ejemplo, el que junta las capillas de los Reyes con las capillas de San Froilán, actual capilla del Pilar, o el que hace la capilla de San Eugenio, actual sacristía menor. Nagoy, si por algo es conocida, por muchas cosas, pero una es por los maestros trasmeranos. Esto me lo inculcó a mí, y si conocen también la obra de Diana Duo, pues también hizo un artículo sobre estos maestros trasmeranos. La primera vez que escuché ese nombre fue ella. Verán la cantidad de ellos que trabajan solo en esta obra. Bueno, aquí tienen las campanas. La más importante para nuestra investigación en este caso es la campana de las horas de 1577, que se hace justo en esa época, y que la hace Juan Calderón, un maestro de la merindad de Trasmiera. La de los cuartos, también del siglo XVIII, siete carrillones, la mariana menor, la mayor, la cimbálico, todas del siglo XVIII. La más grande de todas, la campana de San Froilán, que ven ustedes abajo a la izquierda, que tiene una inscripción preciosa, la de Prima del siglo XIX, la de Santa María o la de San José, que ya es del siglo XX. Estas campanas suenan, por ejemplo, en el Corpus, y es un sonido verdaderamente sorprendente. Aquí pueden ver el momento en el que se hace la puja para la obra de la Torre de las Campanas. Como digo, la va a financiar Fernando de Vallosillo, él va a estar allí presente, y van a pujar sobre todo cuatro maestros, dos juntos, o sea, Gaspar de Arce el Viejo y Francisco de la Sierra, que es los que aparecen en las firmas de los propuestas, y por otro lado Gregorio Barro y Pedro de Artiaga. Estos dos luego aparecen en esas fuentes que les dije que Nagoy presenta en su tesis para catedrática. La Torre de las Campanas se va a otorgar el día 2 de julio de 1575 a Gaspar de Arce y a Francisco de la Sierra. Es decir, que Francisco de la Sierra luego nunca más vuelve a aparecer por la obra, va a quedar todo a cargo de Gaspar de Arce, en una época un poquito anterior a ir a trabajar a Santiago de Compostela. Ahí pueden ver tanto lo que son esas condiciones, que como ven está muy maltratado ese
bueno, en muy mal estado lo que es ese contrato de la Torre de las Campanas, como a la derecha esa planta donde se están actualmente puestas las campanas, pero me gustaría que se fijasen que las que están más cerca de la escalera de Ursillo son más estrechas. Estos dos diseños ya los publicó Anagoy. Recuerdo que hay un trabajo sobre diseños del siglo XVI, XVII, que lo coordinó, creo que Vigo Trasancos, donde aparece en esto aportado por Anagoy, que son la vista interior y exterior de ese diseño de la Torre de las Campanas. No es exactamente como está ahora, la parte de arriba se deshizo, esa cruz de cantería, pero sí quiero que se fijen a la izquierda, por ejemplo, esas pechinas, esa bóveda, esas formas, y que Ana lo describió, que es una torre que es bella no por su decoración, sino por su volumen. Y muy compleja, porque la torre que había abajo era cuadrangular, sin embargo luego va a tener una forma octogonal. Bueno, estas dos trazas que ven ahí, están en el Archivo Histórico Provincial de Lugo, tienen la firma del obispo Fernández de Bellosillo. También aparece una fecha en el medio que está mal puesta, 1570, porque realmente es de 1575, y aquí aparecerían esas dos firmas que le digo, tanto de Gaspar de Arce como de Francisco de la Sierra. Este es el interior de la Torre de las Campanas, muy pocas veces visto. Lo que ven ustedes a la izquierda, los cimientos, hay quien dice que lo que ven al fondo de todo son los restos de la antigua basílica que había en el siglo VIII. Para bajar ahí no es nada fácil, pero esta torre guarda muchos secretos, muchos secretos. Ahí tienen la escalera de Ursillo en el medio, y a la derecha pueden ver esa pechina con esa parte superior de madera de la torre, en este caso la Torre de San Froilán. Fíjense en la zona de la linterna, esa zona que se supone que tenía que ser todo de cantería, pero que finalmente se hizo una solución de hierro con esa campana, que es la que vienen ustedes a la derecha y que tiene una historia muy curiosa. Y es que ahí está el escudo de Fernando de Bellosillo y arriba su propio apellido, no sé si lo pueden ver. Esta campana, como les digo, la hace Juan Calderón, maestro trasmerano, en 1577. Aquí pueden ver, tanto a la izquierda, ese diseño de Gaspar de Arce, y como esa parte de la derecha con la vista actual. Me gustaría leer lo que pone el contrato. Ha de haber una cruz de piedra que tenga 7 pies de alto, ha de estar sobre un pedestal que tenga 4 pies de alto cuadrado y así tenga 11 pies. Es esa cruz que ven ustedes arriba en la izquierda que finalmente se tuvo que tirar. Y se colocó una cruz de hierro, que ven aquí. Este diseño fue el que un día, recuerdo que del mes de octubre, lloviendo a cántaros, estando solo en el Archivo Histórico Provincial, vi una parte de una hoja, no sé si ven que son 4 folios, y le escribí a Ana y dije: mira, Ana, ¿tú crees que esto es inédito? Porque yo no lo había visto nunca. Y para mí fue una emoción tremenda, y fue ese momento en el que digo que esos momentos que no se van a repetir, ¿no? En que ella me dijo: lo tuve que pintar. Me dijo: yo creo que sí. Y fíjense cómo esa cruz incluso se mantiene a día de hoy. Es el coronamiento de la Torre de los Siglos, y es una auténtica maravilla que se pueda conservar tanto el diseño como lo que es el original. En esta investigación que hice con Anagoy encontramos absolutamente todo. Ahí tienen el contrato de la cruz de 1577 de Juan Rodríguez de Corte, el contrato de la estructura metálica que lo mantiene, también de Juan Rodríguez de Corte, o el contrato del hierro. A esto podríamos unir todos los contratos de los sillares hechos con Pedro Liz y Juan López por tres veces diferentes del tipo de sillar. Como curiosidad, decir que inicialmente Gaspar de Arce el Viejo dejó de utilizar las piedras de la muralla, a lo cual el obispo de Bellosillo, que se lo tenemos que agradecer, dijo que no, que íbamos a comprarlas. Y bueno, él también sabía lo que era conservar el patrimonio. Fernando de Bellosillo va a fallecer el día 18 de febrero de 1587... Ahí vemos ese acta capitular donde nos habla de esa defunción de este importantísimo obispo. Está enterrado en la capilla mayor, después en la intervención de José Antonio Ferreiro. Veremos que Fray Francisco Izquierdo Tavira también, con la curiosidad de que Fernando de Bellosillo va a decir que al cabo de un tiempo lo lleven a su localidad natal, que era Ayllón. Y lo van a llevar en 1621, como curiosidad, y hablando de patrimonio y de cuando no se pudo ir el patrimonio. Se enterró con sus familiares en la capilla de Santa Ana del monasterio del convento de San Francisco de Ayllón. Esa capilla de Santa Ana fue vendida íntegramente a una persona de Texas en Estados Unidos y se llevó toda la capilla y la tumba, con lo cual no está aquí sino en América. Atentados como estos, yo viéndolo de Bellosillo, por ejemplo, el escudo que vieron antes de la tal tampoco estaría, y bueno, yo creo que es bueno conservarlo porque lo vemos que ha habido auténticos atentados. Voy a acabar con esta lápida, lo que ponía: aquí yace don Fernando de Bellosillo, obispo y señor de Lugo, del Consejo del Rey Nuestro Señor, falleció el día 22 de febrero de 1587, como ven la fecha estaba mal, porque murió en el año 1587.
Muchas gracias. Quiero agradecer en primer lugar a los organizadores del seminario o quisieran contar conmigo para representar a Diócese de Lugo. Voy a presentar pues, a pegada do bispo izquierdo na cidade de Lugo. E vou presentar isto porque foi gracias a un encontro con Ana donde xurdiu este traballo que xa parte del viu a luz en novembro do ano pasado e quiso ser como o meu pequeno homenaxe a Ana, pero indudablemente lle debo pues, o fijarme nisto, que por lo menos eu disfrutei recorrendo Lugo, pois debo yo a Ana. O bispo Fray Francisco Izquierdo Etavira pasa a ser, por ser un dos obispos máis recoñecidos da diocese de Lugo na Idade Moderna. É nomeado para Lugo en 1748 e morre en 1762. Nace nos Hinojosos, na provincia de Cuenca, o 4 de outubro de 1866. Foi dominico. Na imaxe podemos ver un cadro que se conserva hoxe na casa do bispo, no Pazo Episcopal de Lugo, aínda que este cadro foi pintado por Ricardo Escribano no ano 1895, non sabemos se parece moito a Izquierdo ou non. E tamén vemos aí unha imaxe da iglesia de San Bartolomé, donde dos Hinojosos, donde foi bautizado e que logo aparecerá no seu testamento. Señalamos aí pois esa investigación de Manuel Risco a España Sagrada, porque moitos datos biográficos que el date pois é recollido, é unha fonte que se recurre para algúns datos biográficos deste bispo, polo menos antes de chegar a Lugo. E, como dixen, é nomeado para Lugo no verán de 1748, é ordenado en novembro e entra en Lugo en marzo do 1749. E temos noticia que o Cabildo recibe unha carta o 25 de marzo dicindo que estaba na cidade da Astorga e que tiña pensado chegar o 26 á cidade. Como así foi? Chega á cidade e pide non entrar publicamente, sino deixalo para dous días despois, o 28 de marzo. Eso temos recollido pois, nesas actas capitulares. E así foi a súa entrada pública, faina o 28 de marzo de 1749, seguindo pois, un ritual donde era recibido pola cidade na capela de San Roque. O Cabildo recibía unha porta de San Pedro e dali iban hasta acompañábano hasta a catedral donde a entrada da porta norte facía o xuramento. Pois aí mostramos o xuramento que encontramos, o xuramento que fixo, que a súa firma. Encontramos tamén a porta de San Pedro, un ritual que era como o típico ou normal no recibimento dos bispos de Lugo. Capela de San Roque, entraban na cidade pola porta de San Pedro. Como curiosidade, o último non, que nos veu de Mondoñedo, entrou por Rábade, entrou nese ritual na cidade pola porta do bispo Odoario. Si temos que falar de o obispo Izquierdo, temos que falar de Antonio Consentino de Tejada, que foi como home de confianza deste bispo. Foi ecónomo da diócese, foi arcediano de Neira, foi coengo, será despois o seu testamentario. E sin lugar, sin xénero de dúbidas, o home de confianza deste obispo. Señalamos que a figura deste coengo, que a puxo de relevo o ano pasado Marcos Calles nunha publicación. Mostramos tamén aquí o retablo do convento de San Jacinto de Monforte, que hoxe é
a parroquia de Santa María Regua. O seu promotor foi o bispo Esquerdo. Conservamos todavía un escudo no ático, conservase o retablo, o escudo do bispo no ático do retablo. Pero, en realidad, o que asinou o contrato, o que siga as obras, foi este coengo. Por iso decimos que é unha figura que sí que temos que falar agora do bispo Izquierdo. Si falamos da pegada, dos vestixios que todavía perviven hoxe na cidade deste bispo, pois empezamos sinalando pois os escudos que conservamos. Un no Museo Provincial, que era do antigo convento de Santo Domingo, que estaría hoxe na Plaza de Santo Domingo, donde están agora as Agostinas Recoletas. Tamén o escudo que se conserva na Iglesia de San Bartolomé, hoxe parroquia de San Froilán, ou na mesma Porta de Santiago, da Muralla ou Porta do Postigo. Outro escudo conservámolo por no Museo Diocesano Catedralicio. E ainda teríamos que falar de máis escudos, un que tamén se pode encontrar hoxe no Museo Interactivo da Historia de Lugo, no MIL, propiedade do Cabildo, ou es que encontramos por na fonte de San Vicente ou na propia fonte do que se conserva no xardín do Obispado. Por eso, digamos que os escudos é un vestixio que todavía hoxe se pervive deste bispo, pero, sin dúbida, a obra histórica que máis fortuna tivo do bispo Izquierdo foi a traída de augas ao centro amurallado e a construción de fontes. Con él reformase todo o acueduto e traes auga a Lugo, ao centro amurallado, e construíanse unha serie de fontes. E mostramos un documento do escribano Inocencio Varela, donde nos dice pois as fontes que se construíron. Unha na Plaza Mayor, que era máis grande, outra na Plaza do Campo, outra no Convento de Santo Domingo, de San Francisco, nas Dominicas, que sería hoxe a zona onde está a Iglesia de Santiago Anova, na Calle da Reina, nas Agostinas Recoletas, que estaría na Plaza Mayor, e tamén no patio do Obispado, que sería na plaza que hoxe é Santa María, e no xardín do Obispado. Aquí podemos ver pois a fonte que todavía se conserva, a fonte de San Vicente, na Plaza do Campo, que é como un centro neurálxico da vida social de Lugo, e tamén un cano, unha cañería, que se mostra en Campo Castelo hoxe. Pois aquí mostramos este plano, donde quixemos este plano de Pedro Manchaca, Saturnino Castillo, onde puxemos unha F pois na localización das distintas fontes. E tamén pois traemos aquí nestes documentos do Arquivo Histórico Nacional pois quenes foron os mestres desta obra. Pois por un lado, como mestre principal, Fray Manuel dos Mártires, e como axuda de o mestre Alexos Frieiro, que posteriormente encontramos pois facendo o atrio da catedral. O aqueduto que trae auga a Lugo viña da zona norte da cidade, o que se podíamos chamar a zona da Piringalla Milagrosa. Aquí vemos pois esta sinalización, como se está, localizamos pois un pouquinho isto mismo que mostraba antes, como está localizado na cidade, na Plaza do Ferrol, ca sinalización das fontes, e tamén pois con parte do acueduto que conduciría auga ao convento de San Francisco. Nesta zona están comenzando o que hoxe a Plaza do Ferrol, están comenzando toda unhas obras de peatonalización daquela zona todo,
esperemos pues que queden estos signos allí una vez que acaben as obras. De momento todavía se conservan así. Bueno, pero a súa pegada, pues como vemos, non é só está nos escudos, sino que tamén pervive na cidade pois noutras localizacións. Aquí pois mostramos a fachada da iglesia de San Bartolomé, hoxe parroquia de San Froilán, que pertencía ao hospital de San Bartolomé, hospital que foi estudiado pois por María Jesús, que está aquí, pois toda esa obra. E aí vemos o escudo que todavía pervive, ou tamén el vai a esta iglesia, pois reedifica a él, ou na súa época, e reedifica tamén a porta de Santiago, na muralla, o porta do postigo, en fronte da catedral, onde podemos ver pois, o escudo do bispo con esa imaxen de Santiago Cabaleiro. No ano, hai unha inscripción, no ano 1759. E pegada que pervive nesas obras en outra localización, a de en Campo Castelo. Ese plano que antes aludía Marcos, encárgaselle a Agustín Baamonde, pois encárgase toda esta reestructuración, este plano de Agustín Baamonde, plano que, por certo, é estudiado tamén por Ana Goi, e na súa estudio a huella do terremoto de Lisboa, na cidade de Lugo, os danos, porque así na súa época, na época de Fernando Bispo Izquierdo, é cando acontece este terremoto. Esta obra, que como decimos, acométese a partir de 1757, non sabemos se provocada por os danos do terremoto ou estaba destinado a cárcere, ou por a necesidade que a cárcere tivese outras condicións. De todas maneiras, esta obra de Campo Castelo, chamada antes toda esta praza do Bispo Izquierdo, debeuse terminar pois, na época do Obispo Peláez Caunedo, a finales do século, posto que hai unha inscripción de 1797. Mostramos tamén no ano 1878 ca construción do novo cárcere, obra de Nemesio Cobreros, pois o mismo arquitecto ábrese esa porta na muralla, na mesma plaza de Campo Castelo, e porta que se chamou do Bispo Izquierdo e que hoxe se chama tamén, aínda que conserva o nome por a inscripción, porta de Campo Castelo ou do Castelo. Esta edificación é aquí unha reestructuración desa que nos falaba antes Marcos na época de Fernando de Vellosello. Xa o seu falecemento acontece en Lugo. Según as actas capitulares, encontramos que morre o 6 de xaneiro de 1762 ás 3:15 da mañá, e aparece reflejado como deán da noticia ao Cabildo, é enterrado na catedral, na capela maior, no lado da pístola, dous días despois, o 8 de xaneiro. A súa acta de defunción conservamos no libro parroquial de Santiago. Antes da morte fai un testamento que é de interese, e encontramos como a documentación testamentaria encontramos en 1760 a redacción do testamento, 1761 un codicilio, e dos días antes de morrer unha pequena modificación do testamento. Mostramos aí na imaxen pois outro vestixio e outra huella, que é a fonte que se conserva dentro do xardín da casa do obispo,
que a imaxen está un pouco deteriorada da Virxe, pero o escudo é perfectamente recoñecible, o escudo do noso bispo. Decir en canto ao testamento que el reparte a herencia entre legados e herdeiros. Podemos citar que lemos nel: instituyo por mis herederos, en primer lugar, a mi Santa Iglesia Catedral, en segundo, a las iglesias pobres de mi diócesis, y en tercer lugar, a las personas pobres de Lugo y su obispado. Este beneficio es destinado por tres partes iguais. Fixémonos xa, para ir rematando, na parte destinada á catedral. Revisando os libros de fábrica, descubrimos que o coengo Antonio Cosentino entrega 30.000 reais en xuño do ano 1762, e dous anos máis tarde, o 27 de novembro de 1764, entregou 25.089 reais da herdanza do bispo. Ademais, localizamos que en 1759 pois doou unha urna de prata para o monumento de Xover Santo, urna que non se conserva, que saibamos. Ca herdanza do obispo, pois a súa, creemos que se contribuiu a levar a cabo pois as reformas na capela maior da nosa catedral. Reformas, a gran reforma que vai acontecer nesa década do século XVIII, donde, bueno, pues se vai a quitar o retablo de Cornelius de Holanda, as pinturas, etc. Quizás terminar como anécdota dicindo de que pois tiña fama de santidade este obispo, e o Risco relata pois que unha anécdota ca que termino. Dice que cando chegou a Galicia volveu mirar a terra que deixaba atrás e dixo: o maravedí meu que saia do meu obispado cara a cá, quero que sexa pecado, que Deus non mo perdoe. En ese sentido relata o mesmo Risco a resposta que daba aos que lle pedían diñeiro de fora da diocese: que sento na alma non poder axudar a aliviar a súa necesidade, estes caudais que administro son destes pobres os meus diocesanos, acreedores de xustiza, a quen me serve de tormento non alcanzar a socorrer como eles necesitan, e eu debo. Moitas grazas.